Irún, 25 de noviembre de 1923. El semanario de la ciudad, El Bidasoa, relata y opina sobre la actualidad, y en el mismo encontramos algunos temas que sucedieron por aquella época en Irún. Bajo el título de El municipio, se informa que entre los asuntos tratados y resueltos en la última sesión del concejo, se aprobó un proyecto presupuestado para la construcción de un nuevo depósito de cadáveres en el cementerio de Blaya, presentado por el arquitecto municipal. Así también, en otra de las hojas del semanario, bajo el título de Ya estoy más tranquilo, y con el seudónimo de Un vivo, se relata un artículo de opinión que dice así: Hasta ahora, cada vez que por uno u otro motivo visitaba el cementerio Blaya, solía detenerme un momento ante el depósito de cadáveres para reflexionar acerca de la incomodidad y pobreza de aquel recinto en el que todos descansamos las horas que marca la ley, para después entrar a ocupar definitivamente la última morada. Ahora estoy más tranquilo, porque he tenido la satisfacción de admirar el proyecto del nuevo depósito que ha trazado el lápiz maravilloso de Bayet. Una vez levantado este pequeño edificio, casi dará gusto morirse para poder habitarlo unas horas, y hasta pienso que cada lunes, cuando sepamos que está ya terminado, nos disputaremos el capricho de estrenarlo. Y cuenta que es la estación de tránsito para la otra que es definitiva, que de no ser así, todos nos apresuraríamos a solicitar su arriendo por tiempo indefinido. Por supuesto así debe ser, ya que a uno le llevan de este pícaro mundo, porque los que se van son contados. Por lo menos que durante el viaje encuentre comodidades y aseo, y no como sucedía hasta ahora, que sobre la pena de la muerte cargaban el dolor de un descanso en local inadecuado. Lo que hace falta es que cuanto antes den comienzo a las obras, y espero que la colocación de la primera piedra se celebrará con la mayor solemnidad posible y con la asistencia de todos los iruneses, porque a todos nos interesa por igual la construcción del nuevo edificio. Y termina el artículo diciendo: Desde luego yo confieso mi regocijo y no dudo que los demás exclamarán como yo: Magnífica fue en verdad la idea de este edificio. Ahora ya iré al sacrificio con cierta tranquilidad. Y en la última hoja podemos ver algunos de los anunciantes de la época.